Bueno, bona tarda. Us agraeixo molt la invitació des de l'associació. Em fa il·lusió, doncs, de vegades parles per gent en conferències, congressos, i m'agrada adreçar-me a la gent que directament doncs, o pateix el problema més directe o indirectament, no? Pateix un trastorn bipolar. Aleshores, faré la presentació en castellà, després les preguntes, si voleu, doncs, indistintament, o en català o en castellà. Os hablaré de este tema porque pienso que es un tema que es importante para, al menos para una parte importante de vosotros. Es algo que es relativamente frecuente, pero bueno, que no nos tiene que agobiar ni preocupar excesivamente. Yo os voy a dar una visión pues optimista, porque creo que se pueden producir cambios y que pueden ser cambios positivos. O sea, que aunque al principio veáis que el mensaje a lo mejor pues es algo como negativo, ¿no? Ya iréis viendo progresivamente conforme vamos avanzando que bueno, se pueden hacer cosas para mejorar la atención y la memoria. Empezaremos hablando de qué es la cognición. La cognición, que es seguramente una palabra que cada vez os habéis ido oyendo más, se refiere pues, a procesos, ¿no?, que tienen lugar en el sistema nervioso central y sobre todo especialmente en nuestro cerebro. La cognición pues, está relacionada con todo aquello que tiene que ver con pensar, con tomar decisiones, aprender nuevas cosas, recordarlas, prestar atención, planificar. Diferentes aspectos que son importantes en nuestro día a día. ¿Qué dificultades son las que nos encontramos en el trastorno bipolar con más frecuencia y cómo afectan a nuestro funcionamiento cotidiano? Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas que tienen un trastorno bipolar tienen dificultades cognitivas, pero sí aproximadamente entre un 30 y un 60% tienen dificultades en mayor o menor grado. Estos déficits suelen estar presentes sobre todo durante los episodios agudos de la enfermedad, durante los episodios de manía, incluso pues, normalmente las quejas son más frecuentes durante los episodios de depresión e incluso cuando llegamos a la estabilidad anímica, cuando llegamos a la autimia, pueden persistir, ¿no?, o pueden de alguna manera mantenerse algunas de estas dificultades. ¿Por qué pasa esto? Pues en principio porque todos los procesos del pensamiento tienen lugar, como hemos dicho, en el cerebro y la enfermedad, el trastorno bipolar, también se origina y afecta el funcionamiento de algunas de las áreas del cerebro que están relacionadas con estas funciones cognitivas o estos procesos cognitivos. Por tanto, en el trastorno bipolar, como sabéis, existe una alteración de los mecanismos que regulan el estado de ánimo y de alguna manera se encuentran más vinculados al sistema límbico. Aquí veis como en un círculo rojo pues sería todo lo que está relacionado con el sistema límbico, diferentes estructuras. Una de las estructuras que se encuentra dentro de este sistema límbico es el hipocampo, que como sabéis o habréis oído alguna vez, pues tiene forma como de caballito de mar y es una de las estructuras de este sistema límbico que juega un papel fundamental en el aprendizaje de información y la consolidación de la información. ¿Qué alteraciones son las más frecuentes o qué áreas normalmente pues, nos encontramos que pueda haber algún problema? En la atención, en la memoria y en lo que denominamos funciones ejecutivas. Después hablaremos de qué son estas funciones ejecutivas. La atención, en primer lugar, es un proceso que lo que nos permite es orientarnos hacia una determinada cosa, hacia un estímulo, hacia un objeto y de alguna manera que seamos capaces de ignorar pues, el resto de cosas que a lo mejor en ese momento no son tan importantes o no son tan relevantes. Hay varios tipos de atención. En el caso del trastorno bipolar, ¿qué es lo que nos encontramos que puede estar pues, a lo mejor más afectado? Pues, la capacidad para focalizar la atención y de alguna manera mantener la atención en aquel estímulo, en aquel objeto, en aquella actividad y de alguna forma no distraernos o no dispersarnos con otros estímulos o con otras cosas que en ese momento pues, a lo mejor no son tan importantes. En la atención, ¿en qué se traducen las dificultades? Pues básicamente en lo que podemos decir es que no nos podemos mantener concentrados, o que nos distraemos, que estamos dispersos, o que saltamos de una cosa a otra, o que perdemos el hilo de la conversación, o incluso el hilo de una película, o si estamos leyendo un libro, pues de alguna manera pues hay un momento en que nos distraemos, no podemos seguir centrados en aquella actividad.
La otra función que hemos dicho que podemos encontrar de alguna forma, pues alteraciones, es la memoria. Y la memoria, pues es algo como muy complejo, ¿vale? Hay diferentes procesos. Por una parte, pues tenemos que captar aquella información que es relevante, archivarla, y después el otro trabajo que tenemos que hacer es recuperar información posteriormente. Hay muchos tipos de memoria y no vamos a entrar en todo esto porque, como he comentado, es algo complejo, pero lo que suele estar más afectado normalmente en el trastorno bipolar es todo lo que tiene que ver con la memoria más verbal que no visual. ¿Qué es lo que podemos, de alguna manera, encontrarnos? ¿O qué quejas son las más frecuentes? Pues no recordar pues, lo que nos han contado, lo que nos han explicado, o no recordar una película, o una cita, o lo que queríamos hacer, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo funciona la memoria? La memoria funciona como si fuera una biblioteca, ¿vale? Tenemos una serie de estanterías donde se guarda la información y después nosotros seríamos los bibliotecarios, que somos los que tenemos que ordenar y clasificar la información, los libros, pues para que no se pierdan, para que los podamos encontrar fácilmente o los podamos recuperar cuando sea necesario. Esta es una imagen que es bastante ilustrativa de cómo funciona la memoria y os he anotado un libro que yo creo que puede ser de vuestro interés porque también pues, ofrece algunas estrategias para recordar mejor la información. El libro se llama No me acuerdo. ¿Vale? De alguna manera veis que llega pues, la información a la recepción de la biblioteca, que es la información nueva, nos llega a través de los sentidos y nosotros seleccionamos aquella información que consideramos que es importante. Y esto es lo que decimos la memoria a corto plazo. Aquí veis que el bibliotecario lo que está haciendo es clasificar o ordenar la información, etiquetarla o darle de alguna manera un sentido para que si la organiza correctamente, pues esta información sea más fácil de localizar y por tanto de recuperar. Los libros los podemos localizar más fácilmente pues en esta estantería que está marcada aquí con la E, que no pues los libros que tenemos en esta otra estantería que de alguna manera ni están etiquetados ni están organizados. Y si no hacemos este trabajo de organizar la información, lo que va pasando es que mucha de la información se pierde. Los problemas de memoria que tienen lugar en el trastorno bipolar no tienen nada que ver con pues los problemas de memoria que puede tener una persona con demencia. En cualquier caso, en la demencia lo que fallaría sería la estructura, sería la estantería, ¿vale? Por tanto, pues se caería esta estructura, no aguantaría y se iría deteriorando. En el caso del trastorno bipolar, pues la estructura está estable, no falla, ¿de acuerdo? No se rompe ni se caen las estanterías. Lo que está fallando, dijéramos, es la capacidad o la habilidad del bibliotecario para organizar correctamente o para ordenar y archivar estos libros para después poder recuperar la información. ¿Vale? Esto sería como una metáfora o una manera de explicar qué problema nos encontramos en la memoria en el trastorno bipolar. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Que son como el tercer grupo de funciones que hemos hablado que podemos encontrar algún tipo de problema. Son un conjunto de funciones que lo que nos van a permitir es organizar, planificar, orientarnos hacia un objetivo, hacia una meta. Y vamos a tener que evaluar los pasos que tenemos que hacer y en cualquier caso a veces pues, tenemos que introducir algún cambio, alguna modificación pues, para que eso pues, llegue a buen puerto. ¿Qué serían las funciones ejecutivas o cómo funcionarían? Serían el director de la orquesta, ¿vale? Por tanto, los músicos van a ser las otras funciones cognitivas y las funciones ejecutivas, dijéramos que son las que dirigen todo el cotarro, pues en qué momento entra cada instrumento, el volumen, el ritmo y de esta manera pues permite que suene bien la melodía. Todo esto estaría, igual que hemos hablado del sistema límbico, pues estas funciones ejecutivas estarían como más localizadas en los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Incluyen diferentes funciones o capacidades, pues la capacidad para organizarse en el día a día, para planificar, para controlar de alguna manera a veces los impulsos, para no actuar impulsivamente. La flexibilidad, la capacidad para adaptarse a los cambios. Si en algún momento pues, surge un imprevisto, pues ver que podamos reaccionar de una manera pues, fluida. La capacidad también de abstracción, cuando somos capaces, como decíamos antes, de etiquetar o en una biblioteca pues tenemos la sección de filosofía o la sección de psicología o la sección,
¿Vale? Pues si somos capaces de abstraer y de organizar la información utilizando estas categorías, muchas veces pues vamos a darle un sentido a la información y va a ser más fácil que recordemos la información. Y por otra parte, las funciones ejecutivas también se relacionan con, en un determinado momento, ser capaces de inhibir una respuesta o una conducta que en un momento dado podría ser pues inadecuado o inapropiado. Por tanto, ¿en qué se traducen? En dificultades a la hora de planificar, perder un poco pues cuál era el objetivo, la meta, lo que queríamos conseguir, dificultades para organizarme, precipitarme en ocasiones, ¿no? Y tomar una decisión que a lo mejor no era la idónea, perseverar a lo mejor en el mismo tipo de errores, ¿eh? De decir, bueno, ya me equivoqué aquella vez y otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta una cosa importante, no todas las personas tienen todas estas dificultades, no todas las personas con trastorno bipolar, y algunas personas pues tendrán dificultades en unas áreas, ¿no? en una de las áreas y no en las otras, y además pues podemos encontrarnos con una combinación pues de pequeñas dificultades pues en diferentes de estos aspectos. Por tanto, va a ser necesario, si queremos determinar o de alguna manera queremos saber pues qué dificultades tenemos cada uno, pues sería necesario pues hacer un estudio cognitivo, lo que nosotros a veces llamamos una exploración neuropsicológica, que seguramente algunos de vosotros pues alguna vez os han pasado test pues un poco para valorar esto, ¿no? La atención, la memoria, etcétera. ¿Qué factores están influyendo en las dificultades cognitivas? Veis aquí pues el cerebro estresado, ¿no? O sea, cuando estamos sometidos a mucho estrés, cuando hay situaciones, sobre todo que se alargan en el tiempo, que son estresantes, nos ponen en mayor riesgo de padecer más episodios. Esto seguramente pues lo habéis oído en otras ocasiones, pero es como que nos hacen más vulnerables a tener recaídas. ¿Qué es lo que sucede durante las recaídas, durante los episodios de la enfermedad? Pues a veces lo que pasa dentro de nuestro cerebro es que disminuye una sustancia que se llama BDNF. El BDNF, alguna vez pues es posible que lo hayáis visto incluso a nivel divulgativo pues en La Vanguardia o en algún otro periódico, en algún diario, pero el BDNF es, dijéramos, como una sustancia o un protector de nuestras neuronas, ¿vale? Actúa protegiendo nuestras neuronas y, de alguna manera, asegurando la supervivencia de estas neuronas. Durante los episodios, los niveles de este factor protector, o decimos neuroprotector, disminuyen y a la vez aumentan pues otras sustancias como el cortisol o se produce en un mayor grado lo que denominamos estrés oxidativo. Esto de la oxidación seguramente lo habréis oído pues en anuncios cuando se pues alguna crema antioxidante o pues bueno, para alguna manera prevenir el envejecimiento de la piel, pues en este caso pues a veces os dicen, bueno, tomar antioxidantes como puede ser el tomate, como puede ser algunos alimentos que tienen estas propiedades antioxidantes y por tanto contra el envejecimiento. Bueno, pues lo que puede pasar también pues que nuestro cerebro envejezca de alguna manera si hay estrés oxidativo antes de hora. ¿En qué se traducen además estos cambios en el cerebro? Sobre todo en el funcionamiento, pero en el funcionamiento cognitivo, por tanto en lo que hemos comentado antes, en la atención o en la memoria o en las funciones ejecutivas. ¿Y en qué se traduce además estas dificultades cognitivas? Pues problemas laborales, problemas en las relaciones con los demás, porque pues, si no nos acordamos a lo mejor de las instrucciones que nos han dado en el trabajo o de lo que teníamos que hacer, pues esto puede representar un problema. O si nos relacionamos con los demás, pero nos falta información porque no nos acordamos del nombre de aquella persona o de lo que nos dijo hace una semana, pues todo esto de alguna manera interfiere en el funcionamiento. Por tanto, esto va a crear como más estrés y nos pone pues, en un bucle. Este árbol sería un poco como la neurona, lo que estábamos comentando. Durante pues, los episodios de la enfermedad lo que puede suceder es esto, pues que haya este efecto del estrés oxidativo que comentábamos, que de alguna manera pues también aumenten los niveles de cortisol, disminuyan los niveles de este factor neurotrófico, de este BDNF, y por tanto pues vayamos perdiendo, dijéramos, como las dendritas son como las conexiones con las otras neuronas, de manera que esa neurona pues se queda ahí como más aislada y lo que necesitamos es activarla, igual que cuando hacemos ejercicios nos sentimos pues más ágiles o con más energía, nuestro cerebro pues necesita también esa activación para que se mantengan estas conexiones con el resto de neuronas.
¿qué es lo que nosotros normalmente decimos que es importante ante las dificultades cognitivas? ¿O qué factores pueden influir de una manera negativa? Por una parte, lo hemos dicho ya, el número de recaídas. Por tanto, va a ser importante prevenir las recaídas, sobre todo por este efecto que tienen sobre la función cognitiva. También porque, evidentemente, pues cuanto menos episodios de la enfermedad, mejor, por el curso, por la evolución, por el pronóstico, evidentemente, mucho mejor. Pero además, porque tenemos que reducir de esta forma el impacto que tienen sobre la cognición. Por tanto, va a ser importante cumplir bien con la medicación, con el tratamiento farmacológico y, de alguna manera, aprender a tener herramientas para manejar mejor el estrés, las situaciones de estrés, para que no incidan de manera tan negativa tampoco en la función cognitiva. Y el otro factor importante va a ser evitar el consumo de tóxicos. Todo lo que sea añadiendo al trastorno bipolar, además consumir tóxicos, va a afectar todavía más a la función cognitiva. Por tanto, ya no hablemos de alcohol o de cannabis, sino incluso los mismos estimulantes o bebidas energizantes o el mismo café. No va a ser lo mismo pues tomarse uno o dos cafés diarios que tomarse 10 o 12. ¿De acuerdo? Esto va a tener también una repercusión negativa en la cognición. Y vamos a incidir también, qué es lo que podemos hacer nosotros activamente, aparte de evitar estos factores negativos, qué es lo que podemos hacer por nuestra parte, porque puede favorecer a la cognición. Para cualquier persona, tenga un trastorno bipolar o no, va a ser importante alimentarse de una manera adecuada, seguir una dieta pues que sea variada, no entrar en dietas pues que sean pues ni demasiado restrictivas, ni que impliquen saltarse comidas, ni que sean pues bueno, elaboraciones así como extrañas, sino que intentemos mantener pues al menos las 3 comidas esenciales del día, o repartido en 5 comidas pues menos cuantiosas, pero intentar comer de una manera variada y equilibrada. Por otra parte, lo que incidimos muchísimo, porque es importante, es hacer algo de ejercicio físico. Hay a quien no le gusta pues ir al gimnasio, pero bueno, hay muchas maneras de hacer ejercicio físico, desde caminar, ir a correr, coger la bicicleta, ir en bicicleta, y de alguna manera, pues si más o menos vais siguiendo también noticias, muchas veces van saliendo pues artículos también a nivel divulgativo pues que indican eso, que hacer pues ejercicio, tanto caminar como ir en bicicleta, lo que va haciendo es que aumenten estos niveles que comentábamos anteriormente de BDNF, o sea, este factor protector para nuestras neuronas. Por tanto, la persona que haga ejercicio, aparte de estar mejor físicamente, también va a estar mejor cognitivamente. Incluso se hacen estudios con niños en los que aquellos que dicen, bueno, si hacen ejercicio físico no van a tener tiempo para estudiar, pero es que los que hacen ejercicio físico luego rinden mejor, tienen mejor rendimiento académico, con lo cual es importante fomentar este ejercicio físico, no solamente para los niños, sino para los que seguimos creciendo, somos adultos, y de alguna manera nos ayuda también a fomentar estas conexiones que decíamos antes entre las neuronas. Finalmente, el otro factor positivo, la regularidad del sueño. Intentar mantener también el sueño, el patrón de sueño estable. No reducir las horas de sueño o pues hacer cambios muy bruscos en los horarios de sueño, sino que intentar mantener estable el sueño, porque es cierto que la persona que no duerme bien o que tiene alteraciones en el sueño, pues también tiene más problemas para consolidar la información, que esto básicamente se hace mientras dormimos, y de alguna forma pues va a ser más difícil, si no se duerme bien, al día siguiente pues tener un rendimiento adecuado, poder concentrarse correctamente. Por una parte, veríamos que hay este bucle, ¿no? Hay esta relación entre los síntomas de la enfermedad, sobre todo cuando hay síntomas depresivos, pues de alguna manera se favorece o es más evidente estas dificultades de concentración, de memoria, y todo esto a su vez pues va a interferir en el funcionamiento tanto laboral como social. ¿Vale? Por tanto, como puntos así claves en el trastorno bipolar, encontramos con frecuencia estas dificultades, sobre todo en atención, memoria y funciones ejecutivas, y estas dificultades podrían afectar al funcionamiento cotidiano, por ejemplo, para aprender y recordar información, para mantener la atención y para irnos organizando, ¿no?, planificando las actividades que tenemos que hacer a lo largo del día o durante una semana, por ejemplo.
sin meterme demasiado, pero en el clínico y también en otros centros en toda España estamos llevando a cabo un programa de rehabilitación cognitiva. Y todo esto que os he ido comentando es una parte que forma parte, dijéramos, del programa, de todo, explicar pues, qué son estas dificultades, en qué consisten, cómo influyen en el funcionamiento cotidiano. Y hay una de las partes de las que hablamos también que son los mitos y leyendas. Por ejemplo, la medicación es la causa de los déficits cognitivos y yo estoy convencida que gran parte de vosotros pensáis que efectivamente pues, es la causa, es lo principal. Generalmente los problemas cognitivos son consecuencia de la propia enfermedad, del trastorno bipolar. Los estudios de investigación cada vez nos dan más datos de que la medicación en realidad tiene este efecto protector sobre las neuronas, lo que hemos comentado antes, este efecto neuroprotector. Sobre todo, pues los estudios avalan la eficacia del litio, del valproato, de algunos antipsicóticos y también de algunos antidepresivos. ¿Qué es lo que sucede? Alguna vez sí que podemos tener lo que llamamos efectos cognitivos secundarios, pero realmente lo primario, lo que realmente está causando más la dificultad cognitiva es el trastorno bipolar en sí. Lo que puede pasar con los fármacos, y entonces sí que se tiene que dialogar o se tiene que hablar con el psiquiatra, es que a veces por combinación, cuando son terapias que decimos combinadas y hay varios fármacos, sí que puede haber alguna interacción entre ellos y que esto acuse más o haga que alguno de los problemas cognitivos se acentúe o se note algo más. Esto sí que puede pasar, pero no porque sea la causa de estas dificultades. Otro mito. Si existen problemas de atención o memoria, quiere decir que uno cada vez es menos inteligente. Esto tampoco es verdad. El nivel intelectual general no varía, es estable. Uno sigue siendo igual de inteligente, aunque experimente dificultades para concentrarse o para recordar las cosas. La idea de que durante los episodios de manía y hipomanía hay más capacidad intelectual, ¿vale? Puede dar esta impresión, porque hay una mayor facilidad para asociar ideas. Pero realmente los mecanismos de asociación muchas veces son ineficientes y síntomas como la distraibilidad, esta dispersión que comentábamos anteriormente, disminuyen la capacidad para de alguna manera diferenciar lo que es relevante de lo que no lo es. El deterioro cognitivo es progresivo y desemboca en una demencia. Tampoco es verdad, no hay ninguna evidencia de que empeoren con el tiempo. El riesgo de padecer demencia en el trastorno bipolar es similar al del resto de la población. Y es cierto que nosotros tenemos experiencia de 15 años pues estudiando el trastorno bipolar, las dificultades cognitivas, y cuando hacemos incluso evaluaciones a lo largo del tiempo, no hay una evidencia de que esto cada vez pues, se vaya agravando más. Puede haber fluctuaciones, pero no, nuestra experiencia es que no desemboca en una demencia, a no ser que dentro de la familia sepamos que hay antecedentes familiares de demencia, entonces lo tengamos que estudiar porque haya ese riesgo por carga genética familiar, ¿de acuerdo? Pero no por el trastorno bipolar en sí. ¿Qué hacemos en la rehabilitación cognitiva? De alguna manera aprender a manejar mejor los problemas cognitivos. Después, hacer un entrenamiento en el uso de diferentes estrategias o técnicas, y cada uno, pues como explicamos varias técnicas y varias estrategias, pues cada persona escoge o selecciona aquellas que le son más útiles, ¿vale? Pues pueden ser desde estrategias externas o ayudas externas como el uso de la agenda, del móvil, a otras estrategias que veremos después más internas o estrategias que se conocen como mnemotécnicas. Lo que intentamos, pues aumentar la autonomía, que uno pues, sea capaz de funcionar de manera más independiente a la hora de hacer pues, las tareas y las actividades cotidianas. Entramos a ver cómo podemos mejorar la atención. Y así como pautas generales, diríamos que a veces pues, tenemos que modificar nuestras expectativas, ¿no? Pensamos que a lo mejor necesitamos un tiempo para hacer una tarea y a lo mejor necesitamos algo más de tiempo para llevarla a cabo. Por tanto, nos tenemos que conceder un tiempo prudente para poder llevar a cabo aquella tarea. Hacer descansos, pues si estamos haciendo una actividad pues que exige concentración, pues lo mismo necesitamos parar pues 5 o 10 minutos cada hora, o si empezamos a leer y hacía mucho tiempo que no leíamos, pues a lo mejor podemos aguantar 10, 15 minutos y tenemos que hacer una pausa. Por tanto, al principio lo que vamos a hacer es comprometernos de alguna manera a prestar atención, a enfocar nuestra atención durante un intervalo de tiempo que sea determinado. Pues decir esto, bueno, voy a hacer esta tarea y voy a tardar o voy a hacerlo en media hora. Yo pienso que es un tiempo, pues eso, prudencial, que es realista,
¿Vale? Intentamos marcarnos ese tiempo. Luego ya veremos también un poco cómo hacer esto. Después puede ser que también nos agobiemos de estar haciendo una misma tarea durante mucho rato, durante un rato muy prolongado, con lo cual pues tenemos que pensar que lo mismo nos interesa en un momento dado, pues cuando ya llevamos una hora haciendo aquel tipo de actividad, pues hacer un cambio, y esto lo podemos programar de alguna manera, decir, bueno, pues estaré una hora pues dedicándome, el que estudia, a esta asignatura, y cuando acabe esta hora, pues la hora siguiente estudiaré otra asignatura diferente, pues para no cargarme tanto, para no agobiarme tanto haciendo problemas matemáticos, pues bueno, luego haré otro tipo, empezaré pues a lo mejor con lo que, ahora que estoy más despierto, pues con lo que me exija más concentración, y la hora siguiente pues miraré algo pues que a lo mejor, yo qué sé, pues para un estudiante con religión o alguna otra cosa que digas, bueno, no hace falta que esté tan concentrado. Utilizar cronómetro, alarmas, esto también nos puede ser muy útil, especialmente pues cuando no es preciso que estemos pendiente del bizcocho, del huevo que se está cociendo, pues mientras estamos haciendo otra tarea, se nos puede ir completamente de la mente. Por tanto, podemos poner pues eso, ¿no? O la gallinita, o para que nos avise pues al cabo de 10 minutos o de la hora que sea necesaria. Darnos algún premio al finalizar la tarea. Esto no necesariamente implica que nos tengamos que comprar algo cada vez que, ¿no?, que acabamos algo con éxito, sino simplemente a veces pues puede ser, sí, mira, decir, pues el caramelito o un trocito de chocolate, o eso si es excesivo, porque a veces ya me he tomado 4 trocitos, ¿no?, porciones de chocolate, pues me puedo decir a mí misma, pues mira, he sido capaz de acabar esto y estoy contenta, estoy satisfecha porque lo he hecho. ¿Vale? Eso es una manera también de premiarse, ¿eh?, que es el autorrefuerzo. Por otra parte, tomar notas cuando sea necesario, porque a veces pensamos que nos van a decir 2 o 3 cosas, acaban siendo 4 o 5, ya es demasiada información, y a veces pues si lo anotamos en el momento ya no es tan difícil retenerlo como si pasan 10 minutos, 1/4 de hora y queremos recordar las 4 o 5 instrucciones que nos habían dado. ¿Vale? Y otra cosa importante es reducir todo lo que en aquel momento nos distraiga. O sea, si queremos leer, pues si a la vez pues tenemos la ventana abierta pasando los coches, la tele puesta, pues bueno, si nuestra idea es leer, pues cerramos ventana, apagamos la tele, nos ponemos en un sitio donde no haya muchos distractores. Autoinstrucciones, ¿vale? Hablarnos mentalmente a nosotros mismos y decirnos antes de empezar una actividad, bueno, pues vamos a pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que quiero hacer? Y nos vamos dando estas instrucciones mentales, de decir, bueno, pues ¿cuál es el primer paso? ¿Qué viene a continuación? ¿Vale? Nos vamos dando estos pasos. Incluso vamos buscando claves externas para ver si en algún momento pues hemos perdido la atención, porque si alguien nos está hablando y estamos mirando pues eso a la mesa, al micrófono, a otro lado, quiere decir que en algún momento nos hemos despistado, ya no estamos siguiendo la conversación. Por tanto, el decirnos el mensaje a nosotros mismos, a ver, cuidado, estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, ¿vale?, nos puede devolver otra vez al foco de atención, aquello que queríamos hacer. Otro aspecto importante, la escucha activa. ¿Escucha activa qué significa? Muchas veces estamos escuchando y al final nos perdemos en nuestro ruido interno o en otros estímulos, en otras cosas que hay a nuestro alrededor, porque haya algo que nos llama la atención y perdemos ese foco de atención que era en ese momento la conversación. Para que esto sea más factible, para que no nos perdamos, pues intentar participar en la conversación. ¿Eso qué quiere decir? Dejamos hablar el otro, dejamos que termine, pero si hay algo que no se ha entendido, pues pedimos aclaraciones, ¿no? Pues si hay dudas, formulamos preguntas y de alguna manera nos interesamos por la conversación y nos involucramos en la conversación, pero sobre todo fomentando esta escucha que decimos activa, ¿no? Por tanto, nos acostumbramos no solo a hablar, sino también a escuchar. Este es uno de los ejercicios que hacemos ahí en el clinic y en otros centros, que en la rehabilitación, y esta la ideamos nosotros, es la sopa bipolar. A mí me gustaría que si alguno de vosotros veis en orden horizontal o en orden vertical alguna palabra que se relacione con el trastorno bipolar, me lo dijerais. Litio, lo habéis visto rápido, litio. Euforia, muy bien. Eutimia, muy bien. Irritable, fantástico. ¿Qué más? ¿El litio? ¿El qué? Apatía, muy bien.
¿Vale? Este es un ejercicio que en principio, a ver, no todo el mundo le gustan las sopas de letras, pero nosotros intentamos dentro, cuando trabajamos atención, pues que cada uno busque qué es lo que le gusta. Puede ser desde pues, los crucigramas, las sopas de letras, buscar las diferencias, los sudokus, etc. Cada uno pues, que busque algún tipo de actividad que le pueda gustar más. Y intentamos cada vez pues también ponerle mayor grado de dificultad. En este caso, veis que está irritable, o si miramos las verticales, irritable, gastos, sueño, tristeza, ¿vale? Pueden estar en orden directo o inverso. Cuando empezamos a hacer el entrenamiento, pues ya decimos, van a estar pues, en orden vertical, o pueden estar horizontal, o en orden directo, o pueden estar invertidas las palabras. ¿De acuerdo? Damos consignas o incluso decimos cuántas palabras pueden encontrar dentro de la sopa para que sea más, más fácil. ¿De acuerdo? En horizontal veis la euforia que habéis encontrado muy bien, el litio, líbido que era más difícil porque estaba invertida, la apatía muy bien la habíais visto y la eutimia también. ¿Vale? Perfecto. Facilitamos también links que son de acceso gratuito para hacer sopas de letras. E incluso pues, en los grupos de rehabilitación, pues mucha gente pues, lo que hace es tener la iniciativa, ¿no? Y aportan también, pues han encontrado pues, otros links o donde encuentran normalmente, pues o sean sopas de letras o algún otro tipo de actividad cognitiva que nos puede servir precisamente para hacer este entrenamiento, para hacer esta estimulación, ¿de acuerdo? Yo supongo que si esto se graba, pues podréis tener acceso, ¿no?, a los links. E incluso actividades que también puedan tener más relación con el día a día, pues no equivocarnos con los si nos están dando el cambio correcto o no, o si damos un billete de 50 euros, pues si el importe de la compra es, por ejemplo, 23,30, pues cuánto nos tendrían que devolver, ¿vale? Es una manera también que incluso desde que son pequeños y los que tenéis hijos pequeños veis que es una de las cosas que se fomenta mucho, que es el cálculo mental, esta habilidad, porque realmente nos permite conectar la información y ser ágiles mentalmente para poder hacer este tipo de ejercicios. Lo que os decía anteriormente, un ejercicio que realmente es bueno, pero te tiene que gustar, hay gente que los odia, ¿no?, los sudokus, pero si realmente pues personas que a lo mejor han empezado a hacer los grupos de rehabilitación y no estaban familiarizados con los sudokus, pues hay un momento en que incluso pues se enganchan o hacen cada día, pues dedican un tiempo a hacer los sudokus. Normalmente explicamos cómo funcionan para quien no lo sabe o lo desconoce y damos incluso pues algunos truquillos pues para que sea más sencillo, más fácil, no entrar en detalles, pero ya empezamos también por los que son más fáciles y gradualmente pues vamos dándoles sudokus que son más complejos. También facilitamos los links para que tengan acceso gratuito, puedan descargar sudokus, pero realmente pues en La Vanguardia o en cualquier otro diario es fácil de conseguir sudokus de diferente graduación de dificultad. Otra de las cosas importantes que hacemos en atención es sobre todo observar, hacer un entrenamiento en observación. Y por tanto, incluso a veces hacemos ejercicios de cómo, vamos a fijarnos cómo va la otra persona, ¿no?, el compañero, pues vestido. Y entonces dejamos muy poquito tiempo, cerramos los ojos y entonces intentamos que nos diga pues cómo iba vestido esa persona, el compañero, ¿no? O incluso hacemos a veces con efecto sorpresa, decir, bueno, ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a intentar pues qué es lo que hay en la sala en la que estamos reunidos. Entonces fomentamos que esto se haga también en otros ámbitos o en otros lugares para que de alguna manera aprendamos también a enfocar la atención, esto ya lo comentaremos, enfocar la atención y utilizar lo que decimos dos linternas, una linterna que enfoca la imagen general, la imagen global, y después una linterna que sería más pequeñita y que iría enfocando los pequeños detalles. Esto ya lo veremos ahora. Memoria. Hemos hablado de la memoria así muy técnicamente, pero es cierto que la memoria hace referencia a muchas cosas. La imagen que se crea en nuestra mente cuando pensamos en nuestra infancia. El hecho de ser capaz de montar en bici sin tener que pensar cada vez cómo se hace. Reconocer la música de un anuncio de televisión. Saber que Mecano es un grupo de música español.
pues recordar si tenemos que hacer una llamada a alguien, a las habilidades para comprender un idioma. Y hay una parte que olvidamos, que es justamente esta, la del olvido benigno. O sea, si tuviéramos que recordar absolutamente todo, sería nefasto para nuestro cerebro. Por tanto, no debemos angustiarnos ni estar excesivamente preocupados por querer recordarlo todo, porque el olvido funciona como una herramienta saludable para no saturar la memoria de contenido que es poco relevante. Lo que os comentaba anteriormente, si tenemos una imagen, lo que intentamos hacer es utilizar estas dos linternas que os comentaba anteriormente. Esta linterna que enfoca a toda la imagen de esta cocina y después de haber visto toda la imagen general, la consigna o las instrucciones que damos es, bueno, pues ahora imagina que tienes la linterna pequeña y que vas haciendo como un rastreo, como una especie de barrido de izquierda a derecha y de arriba abajo, con lo cual te vas fijando en toda la imagen, o incluso depende de la imagen, pues podemos fragmentarla, podemos dividirla en cuatro y entonces ver primero pues la parte izquierda de arriba, la parte derecha de arriba, y mientras lo estamos haciendo nos vamos formulando preguntas sobre el contenido, por ejemplo, de esa imagen, de esa lámina. Pues por ejemplo esto, ¿no? Pues hay horno, cuántos cajones, si hay las sillas, si entra luz por la ventana, ¿vale? Nos vamos haciendo pues un poco estas instrucciones mentales aparte de ver la imagen. Y así de esta manera, pues después de observarlo durante un momento, pues seremos capaces de decirte qué color es la nevera, o cuántas sillas hay, o dónde estaba el horno. ¿Alguien se ha fijado dónde estaba el horno? A la izquierda. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Entonces, son ejercicios que realmente pues requieren simplemente pues que nos pongamos y nos fijemos en este tipo de situaciones o de imágenes que observemos. Ayudas externas, las más frecuentes, las que podemos utilizar, y no es nada estigmatizante. Yo insisto mucho en que las utilizamos todos. O sea, a veces llega alguien, ¿no?, que dice, bueno, es que yo tenía una memoria de caballo, yo me acordaba pues de los números de teléfono, me acordaba de, no tenía que anotar nada en la agenda, y para mí ahora pues utilizar la agenda pues es algo horrible. Y la agenda pues la utiliza la mayor parte de las personas, no es algo tan terrible, ¿no? Entonces, acostumbrarnos pues a hacer uso de la agenda, de utilizar pues a veces pues nuevas tecnologías, ¿no? Pues pues el ordenador, pues a veces podemos tener, ¿no?, incluso pues la agenda del Outlook o los teléfonos móviles, ponernos pues si es necesario alguna nota de aviso con alarma o algún post-it, tampoco inundar la casa de post-its, pero puede ser útil utilizar pastilleros para la medicación, si es difícil a veces acordarse de la medicación, o el recordatorio simbólico es lo típico de cambiarse el anillo de dedo o el reloj de mano, si queremos recordar hacer una cosa. Incorporar listas, no listas inacabables, pero listas que de alguna manera sean productivas, que sean eficientes, pues desde lista de la compra o una lista, pues si queremos, por ejemplo, preparar una fiesta sorpresa para alguien, pues qué cosas necesitamos o incluso qué pasos tenemos que hacer para llevar a cabo pues una gestión determinada. Y hacer uso, pues en ocasiones, pues hay quien le gusta anotar pues acontecimientos que hayan sido pues relevantes del día, personales, ¿no?, para tener un poco registro de lo que es nuestra propia biografía. Esto es lo que os comentaba anteriormente, que no sería un uso óptimo de los post-its, y no es algo que incluso hubo una persona en el grupo que nos lo comentaba, ¿no?, que tenía de diferentes colores y pues ponía unos en la pared, otros en el techo y lo veía desde la litera. Pero claro, realmente para organizar y sintetizar toda esa información, integrar esa información en el cerebro, es casi dificulta más que facilita, ¿no? Entonces tenemos que ver intentar hacer ese uso óptimo. De a lo mejor sí que nos interesa tener un post-it pues clavado en la nevera pues con lo que queremos comprar, ¿no?, o en el lavabo donde nos diga pues medicación, si es que no nos acordamos y nos la vamos a tomar allí pues justo cuando nos lavamos los dientes antes de ir a la cama, ¿no? Cosas que realmente pues puedan ser útiles, pero tampoco inundar eso, la casa de post-its. En la agenda, ¿qué anotaremos? Compromisos, actividades laborales, citas que tenemos aquel día, acontecimientos personales importantes. Ahora os enseñaré un modelo de agenda.
alguna noticia importante de aquel día o acontecimiento del mundo, si hay alguna celebración aquel mismo día o cumpleaños, registraremos también el cumplimiento farmacológico y podemos tener incluso una idea de cuál ha sido nuestro estado de ánimo ese día o las horas de sueño. Este sería uno de los ejemplos, ¿no? Y esta agenda sí que en el grupo la entregábamos sobre todo al principio. Ahora ya por cuestiones económicas es más difícil preparar una agenda para cada persona, pero pues en la parte izquierda veis que se puede poner la actividad que está prevista para ese día o qué es lo que se ha hecho con un clic o no se ha llegado a hacer, ¿eh? Y en la parte derecha, pues eso, si ha habido algo personal de aquel día que sea importante o alguna noticia relevante. Si se ha tomado o no la medicación, el estado de ánimo de uno muy deprimido a 10 muy eufórico o las horas de sueño. Y entonces podemos tener un poco en una misma, dijéramos, libreta, que sería la agenda, pues podemos tener mucha información, todo lo que es referente a un año. Pero si realmente no hacemos tampoco muchas actividades, pues nos puede ser útil una agenda en la que veamos de una sola vista, ¿no? Pues toda la semana o incluso todo el mes, ¿eh? O hay quien no utilizará la agenda, pero cada día pues a lo mejor revisará el calendario y verá pues en ese mes qué actividades son importantes para que no se le pasen o no se la salte. La agenda normalmente nos ayuda a esto, a mejorar la independencia. La utilización de estas estrategias, la agenda y las otras ayudas externas, también implican un esfuerzo mental que puede ayudar a incrementar la habilidad para, de alguna manera, pues, codificar y recuperar la información. Por tanto, son útiles. Es muy útil tener la agenda a mano, a nuestro alcance y disponible cuando necesitamos anotar algo. Por tanto, pues, tiene que ser manejable para que la podamos llevar encima. Revisarla cada día a la misma hora para comprobar las actividades que tenemos pendientes de hacer y al final del día para planificar el día siguiente. Y cuando anotemos las tareas será importante pues que seamos lo más concretos que podamos, ¿no? Pues en lugar de ir a la tienda, pues decir supermercado, pues comprar pan, huevos y harina, ¿vale? Aquello que necesitamos. Las estrategias internas lo que nos permiten de alguna manera es dividir o fragmentar una lista en pequeñas partes para organizar y recordar mejor la información. Fijaos lo que hacemos cuando tenemos pues una lista, ¿no? Una secuencia de números muy larga. Lo que intentamos es de alguna manera fragmentar y decir, pues si yo quiero mi número de DNI, pues no lo digo de una tirada, o no digo número por número, pues a lo mejor me interesa decir 4351 4940, ¿no? O un número de teléfono. Lo que hacemos también es agrupar los números porque es más difícil aprenderlos y recordarlos de uno en uno. ¿De acuerdo? También intentamos organizar los objetos dentro de casa. Estos son ejercicios prácticos que también hacemos dentro de los grupos de rehabilitación, sobre todo para los objetos de uso común y que podemos tener más tendencia pues, a que no los encontramos, como las llaves, las gafas, el billetero, ¿no? El monedero. Que cada objeto tenga siempre su lugar, ¿no? Y por tanto pues las llaves lo más fácil a lo mejor pues es cuando entramos en el recibidor, pues en el mueblecito del recibidor, en el cajón, para que de alguna manera esto ya llegue un momento en que esté muy integrado, muy automatizado y no conlleve problemas, ¿eh? Otra de las cosas que hacemos es asociar, y asociar lo que intentamos es entrenar también en la creación o en la elaboración de imágenes mentales, en que podamos ver el objeto, visualizar el objeto, aquello que queremos recordar. Esto ya lo veremos ahora a continuación también. La asociación, por tanto, es un elemento importante dentro de la memoria porque significa conectar, unir o ligar un elemento con otros elementos y normalmente es vincular una nueva información con algo que ya conocemos previamente. Esto es lo que hacemos continuamente pues cuando llega una noticia y sabemos que esa noticia pues viene de otra anterior y de otra interior y de alguna forma lo que hacemos es intentar conectarla. Pero dentro de los ejercicios de asociación, tal como empezamos nosotros a entrenar esta estrategia, es por ejemplo pues poniendo palabras que no tengan ninguna conexión y de alguna manera favorecer, por ejemplo, si decimos perro-coche, que seamos capaces de crear una imagen mental, por ejemplo, de un perro dentro de un coche, ¿vale? Para asociar las dos palabras, o incluso a lo mejor una imagen más impactante que sea pues, que un coche atropella a un perro, con lo cual pues, es algo que se queda por emoción, dijéramos, se queda grabado en nuestro cerebro. Y de esa manera
por esa imagen mental asociaríamos y recordaríamos esas dos palabras. ¿De acuerdo? Categorizar es lo que hemos dicho antes, de alguna manera, pues es agrupar información en bloques, de manera que tengan una característica común. Es lo que comentábamos antes. Si tenemos que elaborar, por ejemplo, una lista de la compra, pues nos va a ser más fácil si la elaboramos pues teniendo en cuenta pues los lácteos o embutidos o productos de limpieza. Si establecemos estas categorías, pues dentro de estas categorías podemos decir, a ver, ¿qué es lo que nos faltaba pues de el apartado eso, productos de limpieza? ¿O qué es lo que nos falta de, por ejemplo, pues de lácteos? Pues nos faltan yogures, nos falta la leche, nos falta el queso, ¿de acuerdo? Va a ser más sencillo recordar la información si de alguna manera la agrupamos, ¿vale? O la categorizamos de alguna manera. Otros ejercicios que se pueden hacer, pues inventar un relato. O sea, si tenemos que acordarnos, por ejemplo, de todas estas palabras que hay aquí, rojo, mujer, falda, colina, diferente, dulce y vecinos, pues lo que intentamos es colocar todas estas palabras dentro de una historia, pero muy breve, ¿no? Por ejemplo, pues la mujer que llevaba una falda o que lleva una falda de color rojo y que vive en la colina es diferente y siempre muy dulce y cariñosa con sus vecinos, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues con una historia muy breve, si repasamos la historia, podríamos otra vez recuperar todas esas palabras que necesitamos o que queremos recordar, ¿vale? O recuperar. Otra técnica, la de restitución, que es encontrar un objeto perdido. Buscamos por zonas de la casa donde normalmente hayamos dejado ese objeto. Eso es lo primero que hacemos. Aunque no recordemos haberlo dejado allí, es lo que decíamos de las llaves. Si las llaves siempre están en el mueblecito de la entrada de casa, pues donde primero vamos a mirar es allí, aunque no hayamos recordado haberlo dejado allí. Después lo que haremos, repasaremos los lugares donde las últimas veces lo dejamos olvidado, ¿vale? Pues si otras veces pues llegamos con las llaves y las dejamos en la habitación, pues volvemos a ir a la habitación porque nos parece que es un lugar donde lo podemos encontrar. Por último, repasaremos qué actividades hemos hecho extraordinarias aquel día, por si esto nos da algún indicio, si hemos estado pues, en el supermercado, o hemos estado en casa de algún familiar antes y podemos haber vaciado el bolso, sacado las llaves. Hacemos este repaso, por último, de decir, bueno, pues en qué otros lugares hemos estado para ver si lo encontramos. Recordar nombres, esta también es una dificultad que nos suele ser frecuente a todos, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer como estrategias? Prestar atención al nombre de la persona cuando nos la presentan o pues incluso en ese momento pues repetimos el nombre. O sea, cuando nos están presentando a aquella persona, en ese momento decimos pues hola o encantada, pues Isabel, por ejemplo, ¿vale? Repetir el nombre varias veces durante la conversación. Incluso asociar el nombre al de algún conocido o crear una imagen mental entre el nombre y la persona. Pues bueno, si por ejemplo yo me quiero acordar de Isabel, pues me la imagino con una corona y pienso en la reina Isabel de Inglaterra, ¿vale? Y de alguna manera pues me acuerdo de que se llama Isabel, ¿de acuerdo? También por algún rasgo que caracterice a la persona, ¿no? Pues por ejemplo, Alejandra o Alessandra, que creo que fue, ¿no?, la última persona que vino a hablar, pues bueno, siempre es como muy risueña, muy alegre, pues vale, voy a pensar en Alejandra alegre y empieza igual, ale, ale, ¿vale? O utilizar una fotografía con el nombre. Hay gente que utiliza, pone, si dispone de una fotografía, pues al lado pone el nombre para asociar la cara y el nombre. O si piensas, uy, no me acordaré de la mamá de aquella niña del colegio, pues bueno, pues me pongo en la agenda pues el nombre de la mamá y luego pues aquí de quién es madre. Algunas técnicas también que se suelen utilizar, pues el ritmo y la rima. Lo que hacemos muchas veces en el grupo, pues hay quien le gusta pues aprenderse poemas, hay quien prefiere pues a aprender en ese momento, ¿no?, o recordar canciones, y entonces esto lo hacemos muchas veces por la rima o por el ritmo de la canción, ¿eh? ¿Cómo se, pues esta es la manera pues muchas veces como hemos aprendido pues las tablas de multiplicar, por ejemplo, justamente. Y después pues lo retenemos porque hemos seguido la cancioncilla del 4x5, 20, 4x6, 24, ¿vale? Reagrupar información, antes lo hemos dicho también, o bien por parejas, porque vamos partiendo los números de dos en dos,
o bien utilizando acrónimos, como en este caso pues decimos ABC, ¿a qué hace referencia? Pues asociación, bipolares, Cataluña, ¿vale? Realizar asociaciones entre elementos a recordar mediante estas imágenes mentales, esto es algo que sí que podemos ir entrenando. La técnica de la repetición, que esto es algo que también es muy útil en algún momento dado, cuando, por ejemplo, pues vamos hacia la cocina, por repetirnos, apaga el fuego, apaga el fuego, apaga el fuego, porque si no, por el camino, pues nos pueden o llamar o nos vamos a otra habitación y ya no nos acordamos de que íbamos a apagar el fuego. Y el método de los lugares, no entraré demasiado en esta otra técnica, pero también con un debido entrenamiento pues puede ser útil, porque nos podemos imaginar pues nuestra casa, ¿no? Desde que entramos en el recibidor, pues el comedor, y lo que podemos hacer es como depositar en cada estancia de la casa como una idea o una imagen, y esto nos puede facilitar cuando estamos haciendo este recorrido mental por la casa, pues cada idea que hemos depositado en cada estancia de la casa la podemos ir recuperando. Por ejemplo, de lo que queríamos hacer cuando llegásemos a casa, pues entonces ponemos cada paso de los que vamos a seguir dentro de una estancia de la casa, pues nos puede también facilitar el recuerdo. Leer es fundamental, y yo entiendo que muchas veces es un hábito que teníamos adquirido y que se puede perder después de algún episodio de la enfermedad, es difícil de recuperar. Muchas veces empezamos con noticias más breves y lo que pedimos es pues, que primero se haga una lectura general sin subrayar ni tomar notas, después en una segunda lectura que se subraye lo que es más importante, sobre todo pues, preguntándonos pues, dónde ha pasado, cuándo, cómo, quién está implicado, por qué. Y después repasamos mentalmente esa información más relevante de lo que acabamos de leer para recordar la información de aquello que hemos leído. Empezaríamos por aquí. Y cuando ya nos vamos familiarizando con la lectura de noticias, pasaríamos a recuperar pues, otra vez la lectura de libros o de novelas. Empezaríamos con novelas o con libros más sencillos. Y un buen sistema pues será pues eso, tener un libro de notas donde recogeríamos la información que sea más relevante, pues en qué fecha hemos comenzado la lectura, cuándo la hemos acabado, el título, el autor, hacer un breve resumen incluso de cada capítulo, intentar hacer una síntesis final, un resumen final, incluso al final de todo incluir la opinión o la impresión personal, y esto nos puede ayudar de alguna manera como a recordar mejor el argumento general. Incluso en relación a la información del pasado, ¿vale? Muchas veces pues, lo podemos tener cosas desdibujadas o que no recordamos bien de nuestra propia biografía, y lo que sí que intentamos es que se haga uso de este diario personal que comentábamos anteriormente, o que incluso pues, haya cosas que, si no nos gusta escribir, pues que al menos lo podamos grabar, lo podamos tener grabado, o organizar bien, si tenemos fotografías pues, de viajes o en relación a celebraciones, fechas señaladas, pues intentar organizar bien esta información, sea o bien en carpetas en el ordenador o bien en papel en álbums, pero pues con alguna anotación, pues que conste alguna fecha, alguna anécdota de aquel viaje o de aquella situación. Y si a veces pues, nos cuesta mucho estructurar todo esto, pues pedir ayuda a los familiares o a los amigos más cercanos, que nos digan, oye, pues todas estas personas que aparecen en la foto, pues alguna pues no me acuerdo, o cómo se llamaba, si a veces no lo recordamos de ninguna manera, pues también nos pueden ayudar los más cercanos. Quizás para dar más pie a preguntas, pues lo que sí que podemos hacer es un poco recortar pues explicación referente a las funciones ejecutivas, que es cómo organizarse y cómo planificarse en el día a día. Quizás lo único que sí que os comentaría referente a las funciones ejecutivas es el control del tiempo, el intentar pues de alguna manera pues ver el tiempo que necesitamos pues para realizar diferentes actividades y de alguna manera pues ser realistas con respecto al tiempo que necesitamos para hacer aquellas tareas, y buscar darnos instrucciones simples y claras que nos ayuden de alguna forma pues a pensar antes de actuar, a hacerlo despacio, a planificar las tareas con antelación
y ser realistas con lo que podemos llegar a hacer en un periodo de tiempo determinado y de alguna forma pues ver cómo vamos a realizar esas actividades, en qué orden y estimar el tiempo que necesitamos para realizar aquellas actividades, estableciendo pues también qué es urgente, qué no es urgente, qué es prioritario y qué no es prioritario. Y de alguna manera pues podemos decirnos esto, ¿no? Pues tener una lista con pues qué es lo que tenemos que hacer, el tiempo que necesitamos para cada actividad, pues si es urgente o no es urgente y en qué orden pues podemos llevar a cabo esa actividad para que de alguna manera pues podamos gestionar mejor el tiempo. Ya para resumir, que es lo último que nos quedaba, qué podemos hacer y cómo puede ayudar la familia, sí que es cierto que parece pues un listado pues de todo lo que podemos hacer de atención, ya hemos dicho pues darnos un tiempo prudencial, darnos periodos de descanso, cambiar de tarea cada cierto tiempo, tomar notas, reducir distractores, los cronómetros, las alarmas, hacer esta escucha activa. Y ya si queréis, os doy las gracias por la atención y si queréis hacer alguna pregunta o formular, pues eso, alguna duda o lo que queráis.